Do you believe in life after love? I can feel something inside myself. You really don't think it's strong enough, no. Do you believe? Oye, miren a que tengo en mi casa hoy día a la gran Heather Kunz. ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien, corazón. Muchas gracias. Qué linda por voz. Invitarme. Ya te había visto y te había, o sea, te había escuchado y te había visto en tus redes sociales que estás haciendo videos constantemente y con mucho éxito. Así que vamos a hablar, estar hablando de todo eso, de la vida de Heather, lo que está haciendo, el futuro y todas sus cosas. Así que te voy a invitar a una copa de champán. Para que se nos suelte un poquito la lengua y los relajemos. Aunque ya estamos relajados porque estamos conversando. Sí, ya. Yo creo que eso es importante. Además, es primera vez que estoy transmitiendo. Esto está en vivo. En vivo, está en vivo. Como dijo la Verónica Castro, es que yo no estoy acostumbrada a las redes sociales. Esto es muy difícil. Oye, salud, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti también. Yo creo que va a ser muy interesante, un tremendo desafío no decir algo que sea incorrecto. Salud. No, pero por favor, que sea lo más natural posible. Vale. ¿Ya? Así que salud también a los que están viendo en este momento. Que recuerde que Mari Consina tiene un concurso que todos los comentarios y los compartidos se van a ganar una tabla para dos personas y una botella de espumante en Contramano Restobar. Ya que está ubicado en Bombero Núñez 388. De miércoles a domingo van a poder ir a disfrutar esta tablita y esta botella de espumante para dos personas. ¿Cuántos años de trayectoria? 22 años de trayectoria como artista. 22 años. 22 años. Claro. ¿De dónde eres, Heather? ¿De Santiago? Sí, nacida en Santiago. Perfecto. Yo nací en Pudahuel, ¿ya? Una comuna popular. Nací ahí, me crié ahí hasta los 18 años. Y después de ahí emigré al centro porque, bueno, buscando todo. Buscando recorrer el mundo, conocer cosas. Sí, claro. Y me vine al centro, que era todo el centro. Pues, donde pasaba todo, digamos. Donde pasaba todo en esa época. Donde el Paseo Humada era, salía a patinar y antes vino el parque. Donde pasaba, donde tenías que arrancar de todo el mundo. Donde todo pasaba, donde congregaban muchas cosas. Había muchas urbes, muchas culturas diferentes. Imposible que uno vaya a una marcha de la diversidad o marcha, otras marchas que... Pero yo voy a hablar de la diversidad que yo, donde yo te he visto, que pase piola. La Jerez, y es como, ¿ah? Ah, claro, bueno, lo que pasa es que siempre estuve muy ligada, ponte tú, en las primeras marchas fue con Rolando Jiménez, que tenemos muy buena comunicación, y con el móvil siempre ellos me pedían, porque creo que uno tiene que también tener mucha conciencia social por el ambiente al que pertenece, tiene que hacerse parte, tiene que tener un poco de participación activa en ese tema, para poder ir logrando ciertas cosas. Después se fueron dando con otras agrupaciones, MOOMs. ¿Tu nombre de dónde viene? Heather Kunz. Mira, mi nombre fue curioso porque ese nombre yo creo que subconscientemente lo adopté cuando tenía 10 años. Ya. Yo vivía en Antofagasta y allá estudiaba en un colegio que era muy conservador, muy elitista, lo pasé pésimo igual porque era como muy... anarquista, yo imagínate, me obligaron a estudiar en ese colegio. Por fortuna era mixto. Y en ese colegio había una chica que era alemana, rubia, de ojos azules, espectacular. Tenía como 10, 11 años, igual que yo. Perfecto. Y la mina era... la llevaba. O sea, ella levantaba un dedo y tenía todos los cabros entregándole lo que ella pidiera. Era poderosa en ese sentido, sexualmente, siendo una niña. Y ella se llamaba Heather Ruddell. Que todavía recuerdo el nombre. Y ese nombre me quedó grabado para toda mi vida. Heather. Para toda mi vida. Y cuando yo entré al Busca Talentos, que mis amigos me obligaron en Fausto. Me obligaron, digo, porque yo no quería. No, yo no conocía nada del ambiente gay.
Yo era fuerte como el sol del mediodía, pero no tenía idea que existían pares. Era súper ignorante en ese tema. Perfecto. Entonces, gracias a Frank, ese amigo del que ustedes sí. hablabas tú anteriormente. El que está en Buena Rupia, Fausto, y siempre está muy amable y siempre con una sonrisa. A Frank lo conocí un día en el Santa Lucía, así al azar. Y yo iba de ¿jugando? Como... No, niña, no estás loca. Yo iba como de boyor con el pelo rojo, iba medio punk, iba con unas ondas de boyor, una cosa que no se usaba en esa época, en mi bola. Y ella le fascinó. Y me habló así cara y raja. Me dijo, no, es que tienes que ser amigo mío. No puede, no, te felicito, tienes que ser amigo mío. Y yo, ya, ok. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Y yo era bien esquiva, porque el mundo en esa época era, ten mucho cuidado. La gente se te acercaba y muchas veces era para agredirte. Entonces había que andar como, con mucho cuidado, mucha cautela. Entonces, yo fuerte maquillada a esa altura. Y ya, pues me dijo, no, por favor, yo te voy a dar mi número, yo vivo en Renca, por favor, llámame a mi teléfono de casa. En esa época, claro, ya, gracias. Ok, ya lo anoto, ya, pero... Y se devolvió y me dijo, pero ¿me vas a llamar? Dije, ya, ok, yo te llamo. Dije, ¿qué le pasa? Y lo guardé, y ya, un día, buscando entre mis cosas, yo no tenía amistades. ¿Ya? Un día encontré ese numerito, revisando mis cosas, y lo llamé. Y ahí nos juntamos y de ahí nos separamos hace más de 25, 27 años, casi 30. Perfecto. Y él me llevó a Fausto por primera vez. Él me mostró el ambiente gay. Yo no lo conocía. Bueno, Ger, vamos a empezar con nuestra cena del día de hoy. Como algunos vieron ya la transmisión durante el día, el menú era crema de choclo. Ya lo hice con crema de choclo congelado. Ya. Tiene olor, tiene huele. Huele. Sí. Entonces, vamos a empezar con este. Y tú, mientras la vas probando, yo voy a empezar a hablar y a saludar a la gente que nos está viendo porque... Excelente. Ya. No, niña. Sí, claro. Y para los que son más retros de la época del Bocara, me acuerdo que yo tenía ese como el... Mi risa era muy del... ¿Tú fuiste alguna vez al Bocara? ¿Al Bocara? Ajá. Sí, pues sí, era cliente frecuente. Ah, ya, pues mi risa era como muy esa... Oh, I love you too. Eso era muy de Heather del Bocara. De Heather. Ahora, porque te reías, sí, claro. Pues ahora era un rememe para atrás. Hello, dear. How are you? Claro, era como Jane Mansfield. Yo siempre los tips los saqué de actrices, de grandes personajes de la historia. Perfecto. Por eso era muy bueno leer mucho, estudiar mucho de eso. Oye, es que en verdad hay muchos saludos. Ah, bien. Es importante que estén interesados. Sí, obviamente, y hay gente viéndonos. Voy a leerlos despacio ya, y si me salto alguno, se los prometo que es porque tenemos que seguir avanzando con el programa. Claro. ¿Ya? Y si no, después que me los pregunten a mí a través de mi Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Vamos a tu redes sociales que yo voy a ver la botella de vino. Heather Kunst, juntito, Heather Kunst 2018. Ahí. A ver si tú pones por ahí una wincha. Sí, hoy va a aparecer. Porque, insisto, como dice la Verónica Castro, yo no manejo mucho las redes sociales. Y este que mi hija Paulina es la que hace las cosas, pero no es para nada. Yo solo que vendo flores. Siempre digo, nada fue personal con nadie, excepto con la gente que sí se iba en contra mía directa. Y yo siempre he sido frontal. Yo jamás he sido de atacar a una persona porque sí. Si yo ataco a una persona y lo hago directamente mirándola a los ojos cuando yo la descubro en algo que me está haciendo daño directo. Y jamás he podido descubrir a ninguna porque todas lo hacen por espalda. Pero en esa época había mucha gente que trataba de hacer algo y uno tiene que defender su terreno. Y dentro de eso, la lógica era defender el local en el que tú estabas representando y donde caía todo el peso también de un espectáculo. Claro. Claro. ¿Pero nunca te había pintado en tu casa así como jugando al luche? Sí, pues si yo me maquillo desde los 14 años. Ya, pero haciendo como personal, haciendo personaje conocido, claro. Como por George. Lo que pasa es que, claro, yo creo que me empecé a maquillar porque lo traía en la sangre. A los 13 años empecé a maquillar viendo Rafaela Carrá en la televisión. Ay, yo encontraba fabulosa. Después Judy. Ay, no, era como Miguel Bosé, no, me daba vergüenza ajena. Lo encontraba regio, pero no, que podía verlo en la tele con mis parientes, me daba vergüenza ajena. Ya. No me preguntes por qué, pero lo encontraba muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y tú eres fuerte también, po? Ya, pues, pero que la impresión era mucha. No me cabía.
Y ya del 83 que conocí a Boy George, ya ahí me cambió todo. Fue como un chip que me implantaron y me dijeron, no, hacia allá vas, esto es, tú naciste para maquillarte y vaya a morir maquillada. O sea, esto es lo tuyo. Y empecé a dejarme el pelo largo, empecé a dejar sacarme las cejas por completo. Al principio era poquito, para hacerme el look de Boy George con las trenzas, depiladita, el grito en el cielo, mi padre, mi madre, que eran conservadores. No, y ¿cómo fue eso para ellos? No, horrible, me llevaron hasta psiquiatra. ¿Era hijo único? Claro, ¿tiene más hermanos? Tengo 9 hermanos. Bueno. Y en esa época eran todos católicos, entonces era una presión enorme, pero a mí la presión ni en cuenta. Nada, no, yo no. Yo fui siempre una persona rebelde, entonces ya mi madre a los 18 años me dijo, mira, yo le dije, mamá, me voy a teñir el pelo rubio para esa época, no, tú te lo tiñes, pero no pones más un pie en esta casa, y te vas, ya, pues me lo teñí, y estuve un año afuera de la casa, dando jugo por todos lados, sufriendo como perra, sufriendo por casa de amigos, porque no hay nada como tu hogar, pero tú no lo sabes hasta que lo pierdes. Sí, claro. Y después volví con la cola entre las piernas, así que me dio castaña. Quiero volver y me tuve que teñir el pelo de nuevo y volví a entrar al colegio y por castigo me inscribieron en un colegio que era solo de hombres. Pero que me dijeran, ahí lo pasé divino, yo tenía mucha química con los hombres. El castigo esa guay fue... No, nerviosa. Pero no porque era hueveo, yo porque siempre me he identificado con los hombres, no... No, siempre fui de personalidad muy fuerte. Yo pensé que al principio me iba, no sé, a discriminar, a bloquear. Ya. Y no, yo era como líder en ese tema. Tenía muy buena camaradería con todos. Cuando habían que hacer actos cívicos, yo era quien hacía Boy George, pero en un colegio de puros hombres. A un amigo que se llama Roberto, yo creo que él me va a estar viendo, le voy a dedicar este pedacito de su cantante favorita. Él va a saber de qué se trata. No hay nada mejor que probar un primer beso y más de ti veo tantos colores y todos los sentidos estallarán de tanto amarte, amor completo. Y eso quiero hablar contigo sobre tu carrera artística de cantante. ¿De dónde viene el canto? O sea, ya sabemos ya que de chiquitito o chiquitita o chiquitites eras... Chiquitito. Ah, yo quiero aclarar. Ah, eso también es muy importante. ¿Qué me aclaraste? A todo el mundo, yo mujer no soy, nunca lo fui, ni nunca lo seré. Tampoco nunca quise que me dijeran la Heather porque yo creé el personaje como él. Pero para la época en que lo creé, esa cosa era como reventar el cerebro a todo el mundo. Y la gente se acostumbró a decirme la Heather. Anyway. Pero yo soy en masculino porque soy hombre. Ahora, soy un hombre diferente que hace con su sexualidad lo que le da la absoluta gana. Eso es todo. Ok, entonces... No me identifico con esto ni con lo otro. Perfecto. Entonces, de que eras tú muy pequeño, venía toda esta beta artística. Y rebelde, y que te gustaba el chuchuqueo. Claro. Mi madre era cantante. Mi mamá era cantante folclórica y ella postergó su carrera artística. Pertenecía a una banda folclórica. ¿Ya? Estilo como Violeta Parra en esa época de los 60 y 70. Pero cuando se casó mi papá, que venía de una familia un poquito más estructurada, le dijo que no, que esas cosas del show y de la bohemia no le parecían, y mamá lo postergó para poder formar su familia y su matrimonio. Pero ella siempre era el alma de la fiesta, hasta que yo recuerdo al final que mi madre falleció en el 93, ella andaba con su guitarra y cantaba para todos lados. Y hasta esa época, ni yo ni mi otro hermano, que es cantante también, cantábamos. La veíamos a ella y la aplaudíamos. Y después con el tiempo, sin querer, fueron dándose las cosas de que, oye, mi mamá cantaba, ¿por qué? Que veamos si nosotros también cantamos. Si nosotros también podemos cantar. Y empezamos a trabajar en el tema, a estudiar ese tema. Y nos dimos cuenta que sí, que sacamos el mismo talento de ella. Qué lindo igual. Claro, lo que sí, yo no toco guitarra, pero tengo que aprender porque no puedo venir. Aquí estaría ahora tarareando con guitarra. Si alguien sabe tocar guitarra y me ofrece enseñarme a tocar guitarra, feliz. Very good. Oye, qué lindo igual. ¿Y tu vieja está en vivo?
¿Tu vieja? Mi madre, te comenté, murió en el 93. Y mi padre tiene 92 años ahora. Y es bueno también que me hables de este tema de que eres el género, ¿cachai? Kun, no la, que te identificas como hombre, que esa es tu forma. Es que soy hombre, pues corazón, si yo por ningún lado soy mujer. Es un poquito difícil de entender, de verdad que sí. No, pero... Pero es, y si estamos... Biológicamente, fisiológicamente, yo soy un hombre. Tú me sacas de sangre y me lo llevas a comparar una vez y soy un hombre. Ahora, lo que yo pueda hacer con esa sexualidad, al igual que tú, sí, de acuerdo a la tendencia que tengas, es netamente personal tuyo. Te puedes acostar con una mujer, con un hombre, con lo que te dé la gana, y con la sensación que tengas en ese momento. Pero yo hablo por mí. Entiendo perfectamente que hay muchas personas que se sienten atrapadas y que son transexuales ya desde niños en su mente. Uh-huh. Es un tema totalmente diferente. Sí, claro. Irrespetable. O sea, porque, por ejemplo, ahora salió la ley de identidad de género en, ajá, Chile, que son para las personas que son mayores de 14 años. Ojalá que puedan ser menores. Pero bueno... Pero algo es algo. Por el momento no, se aprobó solamente la otra. De 14 años hacia arriba. Y el tema pasa, ¿tú te cambiarías el nombre? Porque ahora lo puedes hacer, po. Me cambiaría el nombre a Heather Kunz, porque lo llevo muchos años. Y porque me identifica como artista. Pero no necesariamente el sexo, porque ahora te puedes cambiar las dos cosas en el carnet. Entonces, cuando a mí me dicen, cuando voy a hacer trámites, ¿eh?, y me ven así como estoy, y me dicen, ¿y cómo tenemos que decirle? ¡Ay, no se preocupe! Dígame, Marcelo, y dígamelo bien fuerte, por favor, para que todos escuchen. Uh-huh. Me encanta. Entonces me dicen, y se ríen, me dicen, de verdad, no te puedo creer, sí, es que hay gente que se incomoda, que nada, que aquí no, a mí no me molesta. Y dicen, Marcelo Rojas, y yo me paro acá, yo. Y ahí voy recién, me fascina, porque tengo orgullo de mi sexualidad, estoy bien con mi sexualidad. Mira, van cabros nuevos, 17 años, 18, 20 años, ay, me encantas tú porque yo tengo la... No, me hable, por favor, elimínate de tu boca la palabra fantasía, porque no la soporto. No, búscate una de 20, de 18 que quiera fantasear contigo, pero yo ya no estoy para eso, no tengo la edad para ser fantasía de nadie. ¿Te arrepientes de algo de tu vida? Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de... Pero nómbrame a unas pocas, así como de que... Ay, mira. Tal vez una de las que más me arrepiento es de haberme... A ver, puede sonar como cliché, pero... Me arrepiento de haberme puesto pechuga. Una de las más fuertes de todas. Me arrepiento profundamente porque lo hice de loca. Lo hice de loca. De loca porque quería hacer algo diferente. Quería marcar un, no sé, un aire nuevo. Estaba aburrida además de lo mismo. Veía que en Argentina empezaba la onda de las travestis. Yo ya había ido a Buenos Aires, había ido a Mendoza y las travestis las llevaban con unas tremendas pechugas que eran 2 toneladas y el público gay las quería. Ya, pues yo dije, ya, démosle acá, pues hagámoslo acá. Probemos, pues. Probemos. Pero no lo dimensioné, no me senté a analizar, no pedí consejos con respecto al tema. Consejos de cercanos, creo yo, de decir, ¿ustedes piensan que yo esté preparado para este tema? ¿Piensan que sea lo correcto? No evalué nada. Me las puse como quien se comprometió y se lo pone. Ya. Y después salgo a la calle, claro, los hombres vuelto locos, qué sé yo, pero ahí empecé a darme cuenta de que me estaba metiendo en un zapato chino, porque socialmente los travestis estaban ligados a otra cosa y tenían otra connotación, y no me di cuenta de que también, pues, yo no lo percibí porque no lo vi en ese momento, pero mi trabajo como artista iba a desvirtuarlo. O mucha gente iba a pensar que se iba a desvirtuar mi trabajo como artista haciendo eso, que era una estupidez enorme, porque una persona es artista desde que nace hasta que muere. Sí, claro. No, si tenés 2 tetas o 4 tetas o 3, no te define como persona ni por tu trabajo escénico. Pero fueron causales de mucha agresividad en esa época. Entonces,
creo que ahí fue un punto sin retorno. Ya. Yeah. Que fue como, métete al túnel donde te apalean y aguántalo nomás, porque no te queda de otra. ¿En qué estás actualmente tú? Eso lo sabes un poco. Claro, ahora estoy en una, no búsqueda, sino que concentrando mis energías en tratar de sacar lo mejor de la magia de David Bowie, que es un artista que a mí me gustó, con el cual me identifiqué muchísimo, y que a raíz de su muerte a mí me hizo un eco, me dije a mí misma, oye misma, Bowie es total, Bowie tiene mucho de ti, tú tienes mucho de Bowie, do it. Y yo cantaba en el colegio temas de Bowie, pero siempre tenía ese miedo de dar una notita de Bowie, porque como era más, como, a lo que vuelvo, como la sociedad siempre te impone. Claro. El colita tiene que cantar con voz más femenina, entonces cantar como con voz masculina como que no cuadraba mucho. Yeah. Y pero de ya yo dije, no, basta. Murió uno de los grandes íconos que marcó la música, que iba siempre un paso más adelante en todo lo que era la música en general. ¿Cómo yo no voy a hacer tributo a Bowie? Y comencé con eso y ahora tengo, gracias a Dios, una banda tributo, los Diamond Dogs, que pertenece, el nombre pertenece a uno de los discos de Bowie, el octavo disco. En redes sociales tenemos, ¿no? ¿Ah? ¿Redes sociales tenemos para que nos vea, los vean? En Instagram y en Facebook están, tenemos materiales. Acá abajo van a estar. Ah, en Instagram, ahí, a ver, ¿dónde? Ahí dice Heather Kunz 2018, Instagram. You follow me, ¿ok? Y ahí pueden escuchar grandes temas como Space Oddity, Heroes, Starman y muchos más que nosotros como la banda vamos a empezar a hacer. Y próximamente queremos estrenar y producir un videoclip de la banda con uno de los grandes íconos. El material está quedando muy bueno. No sé si has podido escuchar algo. No sé si te mandé. Esto lo estuve en las redes sociales de Heather. Hay videitos cortitos. Claro. Están haciendo cosas y hay un tema que están en un parque, un videoclip que están haciendo, ¿no? No, pues te lo mandé como para que interesan, pero eso es otro cuento. Pero tenemos ahora Space Oddity, que está ya grabado. Perfecto. De estudio, y tenemos The Man Who Sold the World, que lo sacó Nirvana también en una versión moderna. Y vamos a hacer un videoclip con el que mejor salga de esos seis que estamos sacando como sencillo. Vamos a ver, y ahí estoy también pidiendo colaboración a la gente de las redes, que es muy importante que nos pueda colaborar los Bowie Lovers, que tengo harta gente ya que me dice, yo quiero participar en ese videoclip. Yo creo que siempre es importante que la gente nueva participe, o que gente que le guste, porque es de corazón, porque para ellos les va a significar estar en algo que va, no sé, va a estar en la historia en algún momento. De algo que se hizo, y porque al mismo tiempo son redes que se van, ¿cómo se dice?, viralizando. Sí, una mano lleva a la otra y eso. Ay, mientras tú estás cortando ¿qué es lo que es una merluza, un pescado? Esto es reineta. Ya, una reineta. Te voy a tararear un tema de Bowie que se llama Starman. Dale nomás, estás en tu casa. There's a star, a man waiting in the sky. He lies the common misses. But it seems to blow our mind. There's a star, man waiting in the sky. His tone is not to blow us, 'cause he knows it's always one eternity. Let the children use it. Let the children use it. Let the children boogie. Los mejores recuerdos fue el aprendizaje, el poder pulir cosas que yo no sabía que tenía habilidades. Como director artístico, como artista en sí, poder agudizar mis sentidos como cantante, el perfeccionar todo, el ser súper auto, ¿cómo se dice?, muy autoexigente. Jamás he estado conforme con nada. Nunca. Si tú me dices, ¿qué es lo que a ti te deja comer? No, nada. Porque todo lo que hago, de hecho, después de tu programa, cuando lo veo, decir, es un asco. Pero no porque tú no lo... Sino porque yo... Demasiado digo, perfeccionista. ¿Qué signo eres? Sagitario. Pero no, digo, no, pudo haber sido mejor. Pudo haber sido, siempre puede ser mejor. ¿Por qué? Porque ¿en qué fallé? Entonces siempre está esa búsqueda constante. 98, 99, hasta el 2010 estuve sola en televisión.
Por eso me pelotean para todos lados. Hice todo, fui, recorrí todos los canales de televisión, fui a todos los estelares y todas las cosas. Y de a poco, a medida que yo iba entrando e iba rompiendo esos mitos de que el transformismo no necesariamente es un chaqueteo, que no es una cosa ridícula, estúpida, que puede ser algo con altura de miras, con seriedad y con responsabilidad. Que falta mucha, que falta responsabilidad. Todo eso le empezó a hacer sentido a los productores de que, bueno, si ella puede, llevemos a otra, tratemos de ver a quién más podemos meter, porque no puede estar solamente Heather, no puede estar ella solamente porque no doy a, tampoco yo daba abasto, yo hacía todo, hacía Madonna, hacía Cher, Cyndi Lauper, Boy George, hacía Tina Turner, todo. Liza Minnelli, Barbara Streisand, la Gertrude y Gloria Benavides, hacía de todo en televisión y ya no daba más. Entonces también me estaba chacreando. Claro, si está ya. Claro, me estaba pillando y no tenía vida tampoco personal, pero si yo me levantaba a las 4 de la mañana y tenía que estar en un programa de televisión, a las 7 de la tarde tenía que estar en Valparaíso, al otro día tenía que estar en Arica. No, de verdad que era muy frustrante, muy inconveniente Y cansador, y como. cansador. Y después de ahí vino el tema de que el diablo metió la cola y provocó mi salida abrupta de la televisión, que yo no la pedí, que yo no la quería. Ya. Pero pasaron mil cosas que ¿Pero ya no. qué fue? ¿El productor de televisión que te jugó mal? No, pues que al final ellos tienen que optar, porque cuando tú eres un producto, si tú no estás dentro de la lógica de cuidar tu imagen, no te pueden tener en televisión. O sea, ahí no primó, chuta, tú tienes mucho talento, te vamos a cuidar y vamos a meternos por donde nos Pero, espera, espera, quieras. espera, ¿qué quiere decir cuando metió en la cola el diablo? ¿Qué quiere decir que... Gente, pues gente que, no, que hizo todo lo posible para que yo no estuviera más en televisión. Pero tú no te pegaste ninguna cagada. Yo creo que ninguna, porque yo siempre fui bien consecuente con mi vida. Yo hacía pornografía de toda la vida, pero tampoco Ya. nunca pensé que eso me iba a jugar en contra. Nunca pensé Pero ese fue uno de los motivos claro, que... ese fue el motivo. Nunca pensé que alguien iba a usar ese artilugio tan bajo, tan vil, tan asqueroso en contra de alguien por sacarla. Nunca lo Envidia, pensé, fui pero estúpida, nunca lo pensé. Yo creo que ese fue también un tremendo error. o sea, tú hacías porno, Yo hacía porque me encantaba, porque no le debo explicaciones a nadie, no me pero interesaba, video porno. claro, pero resulta de que yo estaba en la televisión y yo no dimensionaba que la televisión es hipócrita y Falsa. se debe a una, claro, tú puedes ser muy talentosa, puedes tener mucho aquí y allá, puedes ser muy irreverente, pero no. ¿Cómo vamos a lidiar con que seas una estrella, una chicholina chilena y que nos estés vendiendo a la Gloria Benavides en un programa de televisión? No puedo. No veo maldad en hacer pornografía. Todos la hacemos. La única diferencia entre esa persona que la hace y yo es que yo la publico y yo quiero que la vean. ¿Te da morbo? Es Pero que te... me encanta porque yo me tengo. Me encanto. Me gusta verme. Tengo todo bien puesto, me encanta, no tengo nada que darle explicación a nadie. Pero obviamente entiendo que el medio es hostil y se agarra de eso para perjudicarte. Lo hizo, En su lo momento hizo. alguien lo hizo y te No, rajó. lo hizo, claro, entonces ahí yo cooperé. Pero ¿Ya? es parte de. Es parte Aprendizaje. de aprendizaje. Mira, uno siempre termina aprendiendo y yo creo que la misma gente también en su casa tiene que entender de que todo lo que se hace se paga. Entonces uno tiene que hacer siempre cosas buenas y positivas, rico, buena onda, fantástico. Y cualquier cosa pegan un telefonazo. Heller, vamos a ir con el segundo plato que era cuscús multicolor con reineta la mantequilla, chiquillos. Sí, acá arriba va a estar la receta y abajo en la cajita de descripción también va a estar ya. Fácil, cuscús, saltemos un poquito ¿Ya? ¿Está ok? de pimentones, lo mezclamos y hacemos una reineta a la mantequilla con un poquito de salvia. Listo. Dígame usted, ¿me va a cantar un pedazo de canción de algo? Claro, Por favor. quiero recordarte algo y a toda la gente. Ayer me asomé a la ventana. Quédate, no me hagas reír. Ya, perdón, pero que no Cayó una puedo. gota. ¿Saben por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque era una gotita, una sola gota.
la que me anunciaba que yo estaría sola, muy sola. Era una gota y ahora va a ser más que una gota. Salud por eso. De parte de Gloria para Gloria. Ay, qué amorosa. ¿La conociste alguna vez? Ay, sí, pues sí, yo canté con ella. Ay, tuve la oportunidad de cantar con ella. He tenido la oportunidad de cantar con todos los artistas a los que yo he imitado alguna vez. Que si me digas lo primero que se te viene en la cabeza. Uy, lo primero no. Trata de darme unos segundos porque lo primero no sé. Puede no, ser pero di lo que quieras nomás. Si acá están, esto es YouTube, no me pueden bloquear. No hay control de televisión. No hay censura. No hay censura. Ya, perfecto. Pastor Soto. ¿Qué? Esa es la respuesta. Po. Sí, pues. ¿Qué? ¿What? Es un demente, el tipo, es un demente. ¿Religiones en Chile? Religiones. Pucha, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Con respecto a qué? Religiones. Chile, ¿qué es religión para ti? En Chile, en país. Una falacia. Hay algunas que son, otras que no. A mí no, es que no podéis meterme en eso. Pero a mí no me parece que seres humanos en un egoísmo, en una total desprecio por la humanidad, en el nombre de Dios, abusen de menores. Eso lo encuentro horrible. Porque si a una la critican por llevar la vida que lleva, yo te digo, soy más santa mil veces que cierta gente que representa y sin hacerle daño a nadie. Yo creo que una de estas religiones, que todos sabemos cuál es que, mira, no me gusta ofender a nadie, por eso es que por no herir la susceptibilidad de alguien, pero todos sabemos, esa religión no debería existir, porque desde que existe, desde que el mundo es mundo, desde el Imperio Romano, ha sido la provocación de todo lo maligno y lo dañino del ser humano y la división de todo. Perfecto. Entonces, esa religión, fuera. El programa de Switch. No lo vi nunca. ¿No? No. Ah, entonces no te puedo hablar del tema. Vamos a hablar, te voy a preguntar yo por Michelle Bachelet. Pero te voy a decir algo. ¿Sí? Debería haber estado yo. Lo único que sé es que debería haber estado yo. ¿Cómo te llamaron? Corazón. ¿Tú crees que esas cosas no las manejó alguien? Hay una nebulosa ahí extraña. Usa tu inteligencia, deduce. Vamos a empezar a deduce que, deduce de que, de quién venía la mano de que yo no estuviese ahí siendo la primera en todo, siendo cantante, siendo una persona que tiene la autoridad moral para hablar con respecto al trabajo de otras personas, porque lo ha hecho. ¿De quién podría venir la mano? Salud por eso. ¿Por qué? Porque no dan la cara. Antiguamente nosotros, para poder hacer alguna alusión a alguien, teníamos que dar la cara. Ir de frente. Ir de frente. Y si nos agarraban, nos daban un cachuchazo, un puñetazo, aguántatelo. Pero ahora te escondes detrás de las redes sociales como un cobarde. Y eso es parte de la modernidad. Pero deberíamos tratar de mejorar ese tema. Mientras no se mejore ese tema, vamos a seguir en el tira y afloje, que este tira para allá, que este otro tira para acá, que uno dice que es igual al otro, el otro no es igual al otro, defendiéndose unos por otro lado y salvándose sola, porque esa es la realidad, es sálvate solita. Perfecto. Por lo mismo es que yo no me abandero con nada, ni políticamente, ni socialmente, ni como comunidad homosexual. Yo me hice sola, me creé sola, me las banqué solita, lloré, sufrí, me patearon, me apuñalaron sola, me persiguieron los nazis, peleé con nazis, estuve en la cárcel, me pillaron los carabineros, estuve presa montones de veces en los 80 sola. Así, esa era la vida que se vivía en esa época. Wow. Ojalá, y esa botón también se lo digo mientras la gente va a ir comiendo, este es un consejo que se lo doy a la gente joven. Otro día fui a Fausto, un día jueves, y me pasó, viví una experiencia súper mala, no a mí, sino que una persona estaba conmigo, un amigo, que le dijeron viejo culiao y lo trataron súper mal, un pendejo. Por favor, agradezcan, weones, que hubo gente que se mojó el culo, que fue a la cárcel y que hizo 20.000 cosas para tener las cosas que tenemos actuales. Así que, por favor, piensa dos veces antes de ofender a alguien. Pero me estás haciendo un favor. ¿Por?
No, pues te digo. No. Lo que pasa es que tienes toda la razón. Eso es un error de la generación que son incultas. Pero hay de todo, estas criaturas con suerte que saben sonar. Yo me quise poner a llorar de impotencia. De impotencia, de porque, weón, o sea, hay una gente que sacó la chucha y tenemos la libertad de poder estar haciendo este tipo de programa y estar hablando de mariconadas o lo que se nos cante la raja, libertad de expresión, y que acaba de hacer una ley de identidad de género, es gracias a que alguien se mojó el culo. O sea, me molesta cuando esta gente se los pasa todas esas cosas por la raja. Pero mira, de pronto la vida es cíclica. Si ahora eso no es a favor de uno, de pronto ellos mismos lo van a vivir. Y después cuando ellos van, porque los años les van pasando, ellas no van rejuveneciendo, mañana no tienen 17, ni el otro año tienen 15. Todas van a cumplir 30, 35, 40 y no se van a dar ni cuenta y van a ser viejas de mierda después, igual. El programa pasado estuvo Angie Gray, perdón, Claudia Larson, y yo te nombré. Mi amiga, la Larson. Te nombré, tanto y me hace así la vieja, que es como, tú sabes cómo es, pues tiene un genio de la puta madre, pero... Pero ella es un amor. Mira, le envío ahora un cariño enorme a Claudia Larson, es una amiga... Una de las pocas amigas que tengo del ambiente gay, lo puedo decir con honestidad. ¿Sí? Porque es una persona que, si tú vienes cierto, tiene un carácter de mierda que me encanta, pero es una persona también derecha. Ella está contigo y está contigo hasta el final. No tiene doble estándar. No tiene matices. No tiene. Ella es o le gustas o no le gustas. Se te atraviesa o no te gusta. Me encanta la gente que es así. Y con ella formamos una amistad de muchos años, pero en el 2010, a raíz de nuestro after que tuvimos. Ya. Yeah. Ah, sí, mismo que ella trabajó conmigo, ahí nos hicimos muy, muy amigas, aprendimos a conocernos como personas. Y yo la adoro. Sí, sí, ella me contó que había sido la portera de tu after. Ella era la ama y señora, ella era la anfitriona, pues, si yo tenía que era la dueña, pero yo decía, tú haz lo que te dé la gana. Mamita. ¿Tú sabes cómo es ella? Sí. Y ella la llevaba y yo te juro que yo me tenía que... Sí, déjame ver lo que va a hacer. Porque me entretenía todo lo que ella hacía. Ella es un personaje tan potente. Es un ser humano, un artista tan potente porque lo lleva. Tiene una energía tan especial de que me alegra de que la sigan explotando y la sigan utilizando. Y que ella siga tan en la trayectoria y que se mantenga en... Vigente. En ese tema. Sí. ¿Alguna vez vendiste tu cuerpo por plata? Todavía. Todavía lo vendo y lo seguiré haciendo. ¿Sabes por qué? Porque creo que mi cuerpo es mi templo. Dios me lo dio aquí como tú lo ves, con todo lo bueno, con todo lo malo, y es para que le sacara partido. Para que no toco piano, pero sé que uso las manos. La voz la uso para cantar. Caramba que la uso bien y te saco lágrimas. Y el resto del cuerpo lo tengo que usar. ¿Y por qué lo voy a regalar? ¿Por qué lo voy a regalar si lo puedo vender? Si puedo sacar provecho. Ya luego voy envejeciendo, el tiempo se me va, vienen otras generaciones que lo aprovechan y no le voy a sacar provecho a mí y sacar billetito. Yo le saco a todo. Muy bien. Y si tengo que ir a plantar cebolla, voy y planto la cebolla. Si para eso me dieron las manos y soy hombre. Pero no le hago asco a nada, ¿viste? No, por eso es que vendo. Ahí está mi respuesta. Perfecto. Ya, chiquillos, vamos con el postre, que son manzanas al horno, manzanas asadas al horno con vino tinto. ¡Qué rico! Ya le puse un poquito de crema chantilly para que quede un poquito dulce, pero está bastante rico y bastante dulce con canelita. Ve la receta, acá arriba va a estar, o si no, en la descripción. Oye, Geller, qué rico, en verdad, se me ha hecho el tiempo muy poco. Ah, yo sé que sí, porque... El tiempo es nada, hija, no te das ni cuenta. Ayer era 1984, me lo dices a mí, era 1984 cuando cantábamos Girl Just Want to Have Fun y ya estamos a 2018. Va a ser el 18 de septiembre. Bueno, vamos. ¿Celebra estas fechas tú? Como todo chileno. Pero aparte de comerte una empanada, vaya a la fonda. Voy a la fonda, obvio, hija. Sí. Mira, lo único que sí, yo soy intolerante al flaiterío. ¿Ah, no, sí? No, lo lamento. Yo sé que voy a herirle el corazón a más de alguien, pero el reggaetón no, por favor. No. Si hay algo que extraño, es la buena música. Extraño la buena música. Sé que las generaciones cambian, sé que la música cambia, pero no.
por fortuna, hay urbes para todo. Sí. Pero una fonda con reggaetón, no, Dios mío, por favor, no. Te voy a dar un poder. Que tú me traigas a alguien de las muertas, del ambiente LGBT, a la vida. ¡Uy! ¿Y por qué lo traerías a ese personaje? Yo creo que la mejor razón de traértela a la vida es porque ella debería estar todavía. Porque era un personaje muy potente, porque era una de las primeras formadoras de todo. Y yo creo que la gente va a entender simplemente cuando yo la traiga a la vida, porque soy la única que tengo el poder de traerla a la vida. ¡Literalmente! ¿Ya? ¿Ya? Y dice... ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo está el público, weona? ¿Cómo estoy? ¿Cómo es que gorda, weona? Mierda, tú hiciste el teatro, no te pregunté sobre eso. Yo hice arriba las plumas. Po. ¿Cómo no iba? Bueno, no lo puedo creer. ¡Qué bonito! ¡Pero cómo, weona! ¡Francis! ¡François! Mira qué loca esta weona. Ahora se viene a dar cuenta la weona que me está entrevistando, pero ¿cómo? ¡Hasta cuándo, weona! ¡Te da cuenta! Arriba las plumas. 18 de septiembre. ¡Salud, amiga! ¡Dime tu venda! Me encanta. Me encanta que la gente sea como es. Y me encanta. Arriba las plumas nomás, weona. Me encanta tomar. Hace calor. No tenía un paño, weona. ¡Ay, es servilleta! ¡Hace mucho calor! ¡Ay, qué estupendo! Yo vivía acá en el barrio. Vivía en el barrio con todos ustedes. Veía todas estas colitas ordinarias, pobres, pasar por acá. Las que se creen estupendas y no son nadie. No le han ganado a nadie. Yo siempre voy a ser única. ¡Qué maravilla! ¿Ella? Weona. Ella debería estar. Ella debería estar de vuelta. Pero ella va a estar siempre conmigo y la voy a traer siempre que yo quiera, porque gracias a Dios tengo ese talento y si en algún momento tengo la posibilidad la voy a volver a traer a la vida como la traje en esa obra que la hicimos con el mayor cariño y el mayor respeto que había. Bueno, queda maravillosa, en verdad que estuvo maravilloso. Y ahí tienes ya la respuesta de la que tendría que estar entre nosotras. Igual tengo muchos recuerdos de Connie Dacardi, era una excelente persona, una gran artista. Sé que hay mucha gente que todavía la extraña. Creo que en esta época también ella falleció hace unos años atrás, 5 años, 6 años, no me acuerdo mucho. 5. 5 años también le tenía mucho respeto a ella como artista. Y no porque se haya ido, porque esté muerta, porque para mí el muerto no cambia porque está muerto. Ajá. Pero era una persona muy, muy respetuosa, de las que hoy... casi no hay. Le mando saludos a mi chiquilla Darcy, a la Botota también le mando saludos, con las que tengo constante comunicación. No somos amigas íntimas de compartir té, pero tenemos muy buena onda. La Darcy es mi hija chica. Darcy la divina. La Darcy, claro. Y bueno, no sé, no sabía quién más despedir y saludar, porque no sé quién más se acordó de mí en los capítulos anteriores. Mi amor, quiero que me des todas tus redes sociales para ir finalizando el Mira, programa. Es que no te las puedo dar porque las uso. Ay, no, pues me refiero a que las pongan en el GC. Ah, ya, mira. En el GC. Mi Facebook es que no hay tanta Heather. Mi Facebook, el que más uso es Heather Kunst Cantante. Heather Kunz, cantante, que va a ir ahí en la winchita, creo que ahí va. Y Instagram, Heather Kunz 2018. Gracias a la gente que nos vio. En verdad, Heather, ha sido una velada maravillosa. Me falta tiempo y en verdad que me gustaría tener más. Pero... Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? See you later. Goodbye, everybody. Goodbye. Adiós a todos. Gracias. Rico, gracias, rico. Gracias, Heller. Te pasaste. Mil gracias. Recuerda suscribirte y seguirnos en las redes sociales. Los queremos mucho. Hasta el próximo jueves. Chao, chao.